Hola jóvenes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales de octavo grado. Espero se encuentren muy bien de salud, tomando cada una de las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud de cada miembro de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión compartiré con ustedes un tema relacionado con la biodiversidad de Honduras. Específicamente hablaremos de la flora de Honduras. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo en casa, tal y como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Les saluda el profesor Norlan Maldonado, docente del departamento de Choluteca, hoy lunes 26 de octubre del año 2020. Como en cada una de las clases anteriores, hoy tendremos un objetivo de comienzo de nuestra clase. Y el objetivo para el día de hoy es enlistar cada una de las características y tipos de bosques que conforman la flora de Honduras. ¿Qué sabemos del tema del cual hablaremos el día de hoy? Para ello, necesito que contesten las siguientes preguntas de forma verbal. Analicemos las imágenes A, B, C, D y contestemos. ¿Qué tipo de bosque representa la imagen A? ¿Qué es un bosque nublado? Y por último, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de flora? Yo sé que este es un término que en algún momento de sus vidas han escuchado y hoy hablaremos de él a profundidad. Biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos. La biodiversidad abarca, por tanto, la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Incluye todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias. Los espacios o ecosistemas de los que forma parte y los genes que hacen a cada especie, dentro de ellas, a cada individuo diferente del resto. Se diferencian tres niveles estrechamente relacionados en la biodiversidad. Entre ellos están la diversidad genética, que incluye los componentes del código genético de cada organismo, y la variedad de estos entre individuos dentro de una población y entre poblaciones de una misma especie. Seguidamente tenemos la diversidad de especies, que incluye los seres vivos con características comunes. No obstante, abarca también otros grupos menores, como subespecies, y también otros más amplios que agrupan especies como géneros o familias. Y por último, encontramos la diversidad de espacios, que incluye los ecosistemas como núcleo central. Estos son conjuntos de plantas, hongos, animales, microorganismos y el medio físico que los rodea, interactuando como una unidad funcional. De modo similar a los animales y demás seres vivos, las plantas también tienen mecanismos y adaptaciones que les permiten sobrevivir y relacionarse con los cambios que ocurren en su entorno. Es por ello que hablaremos de la biodiversidad de Honduras. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes considera los suelos de Honduras de vocación forestal, con relieve montañoso, abundantes fuentes de agua, con suelos en su mayoría de origen mineral y por lo regular con bajo contenido de materia orgánica, excepto en las regiones de los bosques de hoja ancha. Esta condición edafológica, fortalece su alta tasa de diversidad, tanto de especies como de ecosistemas terrestres y marinos. Tal y como lo podemos apreciar en la imagen,
observamos parte de la flora de nuestro país. Ecosistemas de Honduras. Honduras está situada en la mitad del norte del istmo centroamericano y reúne en su geografía una colección de ecosistemas tropicales que abarcan desde el bosque húmedo hasta el tropical seco, pasando por el nublado de altas montañas, los pinares, los humedales y los manglares costeros. Entre los principales ecosistemas hondureños se encuentra la selva lluviosa. Esta está ubicada en La Mosquitia, Colón y parte del departamento de Olancho. Predomina este tipo de bosque en este sector y comprende aproximadamente el 30% del territorio nacional. Es donde se ubica la biosfera del río Plátano, que es la que tenemos ilustrada a nuestra derecha. En esta área se encuentran helechos, líquenes, palmas y otras especies de plantas, así como podemos considerarlo también el principal pulmón de Honduras. El bosque nublado se extiende por gran parte del territorio hondureño y sobrepasa los 1000 metros de altura. Encontramos especies de plantas como el liquidámbar, achotío, cedro, caoba, pinos, entre otros. Existen varios ejemplos de este bosque que se encuentran en algunas reservas naturales como la tigra, el cuzuco, Pico Bonito, Selaque, Sierra de Agalta, La Muralla y Cerro Azul Meámbar. El bosque mixto abarca aproximadamente el 36% del territorio hondureño. Aquí predomina la humedad en el ambiente durante todo el año. Además encontramos especies de plantas como el nance, roble, aguacate, etc. También tenemos sabanas. Son aproximadamente el 15% del territorio nacional. Se localizan en los departamentos de Valle y Choluteca, también en el Valle del Aguán. Predominan las hierbas, arbustos y matorrales. Por último, encontraremos el bosque de mangle. Estos son ecosistemas de zonas litorales tropicales y subtropicales. Los bosques de mangle se distribuyen en el norte y el sur del país. Este ecosistema se destaca por su alta productividad y producción de materia orgánica. Promueven la biodiversidad ya que sus raíces sumergidas proveen refugio para una rica fauna de peces, mamíferos, crustáceos y moluscos, entre otros. Los manglares tienen un alto valor ecológico y económico porque actúan como criadero para muchos peces y mariscos. Para ir finalizando con el contenido de la clase del día de hoy, vamos a escribir en el cuaderno lo que se les solicita a continuación. Hoy deberán copiar en su cuaderno la definición de cada uno de los tipos de bosques que conforman la fauna de Honduras. Recordemos que este contenido lo hemos visto durante el transcurso de la clase. Como tarea, tendremos que investigar con sus familiares el nombre de las plantas que tienen en su casa o comunidad y escríbalas en su cuaderno. Les invito a seguir estudiando desde su casa, a seguir prestando atención a cada una de las actividades brindadas durante las clases, ya que este será un aprendizaje que nos servirá para toda la vida. También les pido que cuiden a cada uno de los miembros de su familia y esperemos pronto salir de esta pandemia en la que estamos pasando actualmente. Tengan todos un feliz día.
Les agradezco por su atención. Hasta la próxima.